todos los ciudadanos españoles tienen derecho a la asistencia sanitaria y, por lo tanto, solo quedan excluidos de ese derecho los ciudadanos españoles que no hayan cotizado y que tengan rentas superiores a los 100.000 euros. Se produce la atención, en nuestro caso en España, y se factura esa atención y se compensa, de acuerdo con esos acuerdos y tratados, entre los países, entre España y el país que corresponda. Y finalmente, hay otro grupo de ciudadanos extranjeros con los que nuestro país no tiene suscrito convenios con sus países de origen. Ese ha sido el núcleo del debate, el de los ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, y ese ha sustentado el debate reciente en la opinión pública. Pero, como ven, hay todo un procedimiento que normaliza las normas de aseguramiento, las adecua a los tratados de la Unión y a los convenios internacionales, y finalmente eso ha supuesto que una parte de los ciudadanos extranjeros que viven en nuestra comunidad autónoma, formalmente a partir de hoy, quedan excluidos de la asistencia sanitaria por no cumplir ninguno de los anteriores requisitos.